Hola amigos, bienvenidos al canal de Pez Forever 10. ¿Qué tal amigos? Aquí un saludo a los pesaurios. Estamos un día más en la sesión de Pez Retro. Hoy traemos un juego muy especial para mí, en mi caso, de mi infancia, que es nada más y nada menos que Pro Evolution Soccer 2 de PlayStation 2. También salió en PlayStation 1, lo que pasa que yo, en mi caso, cada vez que cambiaba de consola lo que es la saga Pro Evolution, cambiaba yo. ¿No? Evolucionando, como se dice la saga. Pero este juego está muy bien. Vamos a ver qué es lo que traía en su interior. Eran las instrucciones, el juego, y aquí arriba todos los juegos de PlayStation 2. Traía para meter la tarjeta de memoria, que ya dije hace tiempo que la enseñaría. En mi tarjeta de memoria desde la PlayStation 1, con la pegatina de la Tomb Raider y Street Fighter, Street Fighter no, Final Fantasy. La metemos aquí. Esto era la memoria, amigos, que teníamos antes para grabar las partidas de la Liga Master. Que no se te grabara, que no se te borrara la Liga. Y que no se estropeara la Master, la tarjeta de memoria. Pues nada, amigos, hoy venimos con este juegazo. Espero que os guste. Reventar el like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Os dejo con el capítulo de PES Retro, capítulo 6, Pro Evolution Soccer 2. Nos vemos. Pro Evolution Soccer 2. Vamos amigos, aquí estamos en un vídeo de PES Retro. Vemos el menú de PES 2 de la PlayStation 2. También salió, como dije, la PlayStation 1. Vemos partido modo exhibición. Teníamos modo liga, que seguimos jugando la modo liga con las selecciones. Modo copa, lo que es la Copa África, Copa Sudamérica, etc. Modo liga master, ya la liga master vendría un poquito más... Pues el modo editar ya era otra cosa. Esto ya era modo editar una pasada. Tenemos que crear jugador, escoger jugador para cambiar, seleccionar estrellas. Selección de estrellas es porque tú podías hacer lo que eran las estrellas. Ahí vemos cómo se editaban los clubes. Se podía editar la bandera. Se podía editar lo que es el nombre del equipo, la abreviatura, el estadio, etc. Vamos a coger un equipo del Madrid. Venía, se llamaba Navarra. Aquí volvían a venir los nombres falsos de los equipos y de jugadores. Con Navarra podemos poner, por ejemplo, la abreviatura RMD, Real Madrid. Ahí veíamos
El PES anterior, el PES 1 de la PlayStation 2, que también estuvo en la PlayStation 1, venía el nombre de Chamartín, si no me equivoco. De las que venía Navarra, no sé por qué, el que se inventaban los nombres a la caña. Veíamos Estadio, aquí veíamos ya Old Trafford, venía Old Trafford, este también venía, este también era nuevo, el Charco, que era el de Boca Juniors, el equipo de, el de África, el de América, el Lombardía, el Cataluña Stadium, el Arsenal, vamos, estos ya venían en el, mismo, en el Pro 1, ¿vale? Todos los estadios que venían, ahí vamos a Zidane, con las Predator, que vuelven a estar de moda las Predator, las Adidas. Casualidad, pues nada, aquí vamos a editar un jugador, vamos a coger Holanda, que en este PES vendrían Orange, Orange 21, Orange 17, Orange 5, no me llaman los nombres, vamos a coger a David, vamos a ponerle las famosas gafitas de David, se ponen peinado, pero las gafitas, las Oakley, que era la marca que le suministraban las gafas, porque las gafas las tenía porque eran de, no eran por gusto, ahí vemos las botas, las gafas eran de vistas. Con los cristales antibalas, decía. Tiene una vena en marca. Tenemos las gafas de Edgar Davis, jugador de la Juve. Y los últimos tiempos en el Barcelona se retiraría en el Ajax de Amsterdam. También jugó por primera vez. Podemos ya editar a Davis, podemos editar el nombre. Le llamamos Orange. Y poníamos Davis. Edgar Davis. Davis. Vamos a poner Davis, era así, no era con la D, vale, David, con la D intercalada, David. Esto era uno de los jugadores que te marcó, como ahora los niños de ahora le marcan Pogba, le marcan Dybala, y eso en nuestra época, David, Seydorf, Kluivert, ¿qué más? Bergkamp, Ljungberg, Van Buiten, Effenberg, etcétera, ¿no? Cadizares, Raúl, Zidane, los Galácticos, Beckham, Rui Costa, etcétera, ¿no? Aquí también veríamos, vamos a ver, está seguro de datos revisados, está seguro. Bueno, no está seguro. A ver, te preguntaba, cada vez que hacía algo, te preguntaba. A ver, ya está editado David, ahí veíamos resistencia 95, velocidad 90, la altura, la edad, y tenía 29 años. Vamos a ver, esto es lo que era el modo editar, que era una pasada, chaval. Nada, vamos a ver el partido amistoso, lo tenemos para selecciones nacionales, clubes, partido de las estrellas, que eran, si no me equivoco, los mejores de Europa, con los mejores del mundo. Una de las cosas que vamos a hacer siempre de PES. Juega de la Liga Master, penaltis de nacionales y penaltis de clubes. Vamos a ver qué equipo nos cogemos. Veíamos los clubes, el Manchester, el Chelsea, el Arsenal, venía con nombres de Europol, Liverpool, Yorkshire, Dublín, que era el West Ham, Navarra, el Madrid, Andalucía, el Valencia. Fíjate, Andalucía le ponían al Valencia, que es la hostia. El que inventaba los nombres de la caña, el Cantabria, el Deportivo, fíjate, Langelo, Sella. Vamos a ver, el Inter, vamos a ver un Inter Milan, un derby de. Vamos al Inter de Ronaldo y al Milan de Rui Costa y Shishenko. De día, de noche, lluvia despejado, todavía no llegó la nieve, en este juego todavía no llegó la nieve, es que viene para que haya lluvia y despejado. 10 minutos, 5 minutos, vamos a 5 minutos, la estrella, 5 estrellas, vamos a 3 estrellas. Lo que es la valoración, para que esté yo lo pondría siempre en medio, en el verde, la flecha verde. Tres cambios, tipo de partido, todavía estaba el balón, el gol de oro. Estos son los estadios, el campo del Inter, el Cataluña Stadium, el del Arsenal, el del Ajax, el del Bayern Múnich, el del Mónaco, el del Manchester, ya vendría aquí por primera vez, el de Japón, otro estadio de Japón, otro que era el de Yokohama Marino, uno que era árabe, el del Boca Juniors, un africano, y este era el de América. Vamos a jugar en el estadio de Lombardía. Aquí poníamos, esto era una pasada, postura de los comentaristas, si era neutral o era del para favorar al visitante o favorar al que jugaba. Esto también está jugando, actitud del público, casa fuera o derby, neutral, jugador, fuera casa, vamos a poner derby porque es un derby. Estos eran detalles que se han ido perdiendo. Vamos a ver, esto era el menú del partido, lo vamos a. Aquí vemos, señores,
Estos son algunos de los de la leyenda que va a venir en PES 2018 de parte del Inter. Toldo, Zanetti y compañía. Recoba, Zanetti, Di Baggio, Conceição, Falan, Vieri, Dario Misic, que era Juli, Farinós, el holandés, creo que era ahora, creo que era Overmars, muy loco. Ronaldo, vamos a meter a Ronaldo, por supuesto. Ronaldo, aquí sería antes de irse al Real Madrid. Dalmat, el francés. ¿Quién más venía? Fontana, que era Fortuna, no sé, no, Fontana el portero. Okan, que me creo yo que era. Okan era. ¿Quién era Okan? Creo que era el turco, Okan Çukur, si no me equivoco. Zanetti, el gran Zanetti. Pero vamos a empezar el partido, señores. El estadio del Milan. Ya esta es la segunda vez que saldría en la saga el estadio del Milan. La segunda vez, si no me equivoco. Ahí vemos. Escuchamos los comentarios. Los comentaristas Guillem Balaguer, que actualmente está en la Sky de Inglaterra, retransmitiendo los partidos de la Liga Española, evidentemente en inglés. Fíjate dónde empezó Guillem Balaguer, señores. El gran Balaguer, que está ahora en Inglaterra, comentando los partidos de la Liga Inglesa, de la Liga Española, en el Sky y Inglaterra. Busconami, núcleo. Cómo salen los jugadores, saludándose y todo. Ahí veamos a Toldo, Archino, Recoba, Ronaldo y compañía. Vemos a Maldini y Rui Costa. Entre ellos también estaba Shevchenko. Qué equipazo tenía la peña. Qué equipazo tenía la peña, señores. Bien, entonces echemos un vistazo a los jugadores titulares. Primero, el equipo local, las marchas. Maldini, Albertini, Sergiño, Gattuso, el gran Gattuso, Filip Inzaghi, Rui Costa, Shevchenko. Esta pantalla muestra la formación que se espera que adopten para el partido. Vamos, vemos Filip Inzaghi y Shevchenko. Qué pedazo de Milán, señores. Este sería el Milán que llegaría dos veces a la Liga, a la final de la Champions. Empezamos, Ronaldo, para Zanetti, el Capi. Recoba, el chino, Materazzi, Iván Córdoba, el colombiano, para Zanetti. Como es la jugabilidad que había ya, vemos Ronaldo, Nazario, el gran Ronaldo ya en el último año que estuviera en el Inter de Milán antes de irse al Ojástico del Real Madrid. Saca Conceição para Zanetti, el gran Zanetti. La quiere poner Zanetti y Ronaldo lo llega, despeja. Ahí la coge, la recupera el Milán. Andrei Shevchenko para Filippo Inzaghi, el Pipo Inzaghi. Ahí va, llega Toldo a las nubes de Italia del Milán. Di Baggio, la recupera Maldini, el Capi, Maldini, Paolo, falta de Conceição. Sergiño, envía el balón hacia el frente. Para Filippo, Arbettina que recuperar, Gattuso, qué grande Gattuso, lo fichó el Milan, ex del Regina, lo fichó del Rangers, contra el ex del Alavés que llegó a la final de la Europa League. También ficharía en su momento a Javi Moreno. ¡Albertini! Sacará de puerta el Inter de Milán. Saca Toldo. Una de las leyendas que se va a venir en PES 2018. Di Baggio. Conceição. Una cosa que quiero decir a mis televidentes del canal de YouTube y de Twitter. Que próximamente estaremos con los amigos de Pro Evolution. De eSport Evolution de PlayStation 1 para ver y para explicar cómo se puede jugar al eSport Evolution o al Winning Eleven 2002, este juego en PlayStation 1 online, señores. Una pasada, lo he estado viendo, testeando y está muy bien. Y próximamente al canal, atentos, ya lo he dicho en Twitter, al próximo vídeo explicando cómo se juega y cómo se puede jugar, disfrutar online al eSport Evolution o en su caso Winning Eleven 2002 online. Atentos al canal con los amigos de eSport Evolution PES CX. A la coge Shevchenko contra
El rumano para Baldini. Baldini para Robertini. No tenemos cojones a quitársela. Andrés Shevchenko, Rui Costa. La recupera Di Bayo. Ronaldo. Ronaldo la pierde por Kaká Galaxy. Rui Costa. Rui Costa. Para dónde, Toldo. Vaya manoplita que ha metido Toldo. Vaya manoplita que ha metido Toldo al tiro de Rui Costa. Qué calidad tenía Rui Costa, señores. Qué calidad tenía el luso. Ahí la vemos, Rui Costa. El mago luso. La quiere poner, pero no puede. Como estamos, como disfrutamos este juego, como un niño con zapatos nuevos. Dejadme en los comentarios qué os parece este juego. Qué juego del PES Retro gustaría que hiciera una Liga Master. Decídmelo, señores, no seáis cortados. Decídmelo en los comentarios, para eso están los comentarios. Acaba la primera parte, esto va a 0-0. El derbi de la Madonina en PlayStation 2, PES 2. PES Retro, señores, con PES Forever 10 en el canal, en tu canal, en el canal de todos los pesaurios. Lo vamos a sacar a Shevchenko. Pipo Inzaghi, el entrenador actual del Milan. Rui Costa para Pipo Inzaghi. Andrei Shevchenko fue un crack, después se fue al Chelsea y desapareció. Falta peligrosa, señores, ojo a la falta, que aquí la falta era una pasada. Ojo a Rui Costa, no creo que me la meta Rui Costa. Golazo. ¡Qué golazo de Rui Costa! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía, señores! ¡Qué golazo del luso del mago! Ya lo dije, cuidado con las faltas. Que aquí se metía la falta, que flipamos. ¡Madre mía! Esto es una falta, señores. Como en P 2018 ya han vuelto las faltas. Estilo PES antiguo. No pudo Toldo, vaya golazo. Vaya racha que llevo en los PES retros. Que no tengo cojones a ganar ni un partido. Vieri, el ex del Atlético de Madrid. Al frente. La recupera, cuidado con Andrei Shevchenko, el ucraniano. La recupera Matarazzi. Qué gran central, señores. Greski, llega contra el rumano. Para Pipo Inzaghi. La pone para Toldo, Toldo la pone para Ronaldo Nazario. El Ronaldo bueno. El crack. El crack brasilero. Di Bayo. Para mí el mejor delantero de toda la época. De mi historia. Ronaldo. La recupera Ronaldo Nazario. ¡Ah! Él la lleva. Conseguís ahora Ronaldo. A los Ronaldo. Y bicicleta, Ronaldo, bicicleta. Bicicleta, Ronaldo. ¡Ah! La pudo. Se pudo ir con el famoso recuadrado X. La saca, recoba al chino. Greski. Greski para el chino. Chino recoba, la pone para Vieri. ¡Al palo! Al paro Vieri. 66 de la segunda parte. Esto hay que darle la vuelta. Materazzi arriba, Materazzi arriba, Materazzi arriba. Que te la come, Materazzi, que te la come. Cuidado, cuidado. Llega Greski, llega Greski. ¿Cómo corre Pipo Inzaghi? ¿Cómo se nota la edad? Pipo Inzaghi. Pipo Inzaghi la pone para atrás. Y va y la corta. A Gattuso. Que viene la corta con Deizao. Llega Fipo. El Pipo. Pipo para Andrei Shevchenko, la pone para atrás. Rui Costa. Vino al corte. Zanetti, el capitán, sería capitán durante un montón de años hasta que ganó la Champions en el estadio del Real Madrid contra el Bayern Múnich. Con Mourinho en el banquillo, ahí se retiraría ya el capitán Zanetti. Espectacular capitán el argentino. Una de las leyendas que se viene en PES 2018. Toldo, Zanetti, Stankovic y compañía. Hacen cambio, sale Elbeck. ¡Guau! Y sale Celinho. Se le ha quedado atrás. Kaká Galaxy, el albanés. Maldini, Ronaldo con Maldini. Contra el rumano, el ex del Alavés. Y después del Getafe. Y Pulsagi. No tenemos cojones de reaccionar hablando mal, con el perdón. Sale Pirlo, un joven Pirlo. Y sale Inzaghi. Vamos arriba, equipo. Arriba, equipo. La quiere coger el Beck. Vamos, Ronaldo. Te necesito, Ronaldo Nazario. Él va a pitar. Va a pitar de un momento al otro. Ronaldo va a Recoba. Recoba. Llega Recoba. Ahí va Martin Slausen. Saca para afuera. Y aquí acaba el partido, señores. Va con el golazo de Rui Costa. Aquí en estos PES, me acuerdo yo que... Usted también, me imagino, si me vendrá a la memoria. Que los goles de Sparta eran muy importantes. Aquí teníamos un Bisiacco gordo en la falta, habéis visto la máquina, no perdonaba. Con golazo de Rui Costa en el minuto 47, nos vamos a ir a menú. P2
Espero que esté gustando, espero que esté gustando. Reventar el like y suscribirse al canal. Suscribirse al canal, por favor. Y tendréis mejores contenidos. Más y mejor. Vamos a empezar una Liga Master para que veáis cómo era. No se podía poner menos de 10 minutos en la Liga Master. Temporada completa. Jugadores retirados. Ya venían los de jugadores retirados. Vamos, ¿qué equipo cogemos? Es el Ranger, el Manchester United, Arsenal, el Lilt, el Wenhat, Ronaldo, cogemos Mónaco, Borussia Dortmund, no. Vamos a coger el Galatasaray. Era un gran equipo el Galatasaray. Va a ser que no. La Juve, el Lazio. Vamos a coger el Parma. El gran Parma. Vamos a ver. Esto era PES 2. PES 2. Tenemos partido inaugural. Liga Master. Señores, ojo, ojo, ¿eh? Tercera división. Que no estáis ciego, que no estáis ciego. Leedlo bien, leedlo bien. Liga, partido inaugural. Liga Master, tercera división. Teníamos tercera división, señores. Se ha perdido. Ahí vemos Ivanov, Stromer, Daric, Baleni, Louga, Cellini, Spimas, Miranda, compañía, Cazzolo, Castello. Este era el menú de la Liga Master, tercera división. Ahí veíamos los partidos, nos tocaba jugar. Esto era lo que era hoy en día en la Liga Master nueva, el calendario. Información, alineación, negociaciones. Ya, una cosa importante. Solicitar, estamos fuera de plazo. Aquí ya te decía que te daba fuera de plazo. En los PES anteriores a este podías fichar libremente. Pero aquí ya te decía que estabas fuera del periodo, ¿vale? Después te informaba. Ya puede usted fichar, ya está el periodo. Aquí vemos ya los puntos, no eran 36 puntos ni 40 puntos, los que la fichaba ya era más elevado. Lo eran 400 puntos, 300 puntos, 500, ya dependía de. Ahí vemos al Real Madrid, si queremos fichar a Roberto Larcos, todavía el nombre venía de falto. Aquí venían los jugadores europeos verdaderos, menos Holanda, que venían Orange, y los jugadores sudamericanos venían todos los nombres falsos. Casi todos, vamos. Aquí vemos, esto era la Liga Master, cómo era empezar, esto era el entrenamiento, que te podías poner a entrenar libremente, chutando. Baroja, portero suplente. Este era el hall, el club entrenamiento. Esto era el entrenamiento. Ahí vemos los coches de fondo. No sé, Konami, aquí si me veis, tanto Konami España como Official PES, por favor, implementar el campo de entrenamiento, que era una pasada. Implementar el campo de entrenamiento. Esto era lo de las cámaras, no sé, no podemos poner el pesito. Ahora veamos los arbolitos. Esto era como hoy en día la ciudad deportiva de un club. Era la primera vez que venían PES. Mentira, mentira, ya venía en la PlayStation 1 y venía. Pero era el primer juego de fútbol, si no me equivoco, que tenía el campo de entrenamiento, ya que hoy en día estamos luchando con el. Ahí vemos los arbolitos, el de sonido al fondo de los pájaros. Era una pasada, la verdad. Una verdadera pasada que se perdió. En los futuros PES se perdió lo que es el campo de entrenamiento, que estaba muy bien para tú entrenar tus tiros, ahí entrenábamos las faltas, etc. Una cosa que me gustaría que Konami volviera. Todos estos detalles, Konami se hizo famoso, aparte de la jugabilidad. Por esto era. ¿Cómo te explico para que me entendáis? Era pionero en meter cosas nuevas, dinámicas, cinemáticas, etc. Cosa que después la competencia vio, digo, ¿cómo? La gente le gusta las tonterías, poner jugadores calentados, ¿cómo te explico? Jugadores calentando, tonterías. Pues esto lo tenía PES. Todas las cosas, después ya vendría la nieve, que se perdió también. No lo sé, bueno, no sé por qué, pero se perdía. Aquí en el menú de la Liga Master podríamos editar. Dentro del menú de la Liga Master no tendríamos que salir al modo editar. Dentro de la Liga Master había una sesión que tú podías coger equipo, por este campo del Burdeo. Y podíamos editar el nombre del equipo, la equipación, la bandera. Lo podemos editar, ponerle Burdeo, ponerle lo que te da la gana. No teníamos que sacar, no teníamos que salir al modo editar. Era una cosa muy, muy buena, muy práctica. Como yo decía, a lo mejor, he cambiado de temporada, ¿no? Una chorrada, una cosa que yo hacía en mi caso. Y decía, voy a cambiar la equipación, como en la vida real, todos los clubes cambian de equipación todos los años. Bueno, me editaba mi equipación cada año, ¿no? Aquí podemos poner el nombre, un ejemplo, podemos editar el nombre, terminamos. Por mi
mi caso yo tenía empezado la Liga Master con el Emilia, que es el Parma. Cogemos primera equipación, podemos editarla, configurar diseño. Esto era pionero, el primer PES que tenía esto. Podemos editar la camiseta, lo vemos, voy a poner de raya, lo que sea, ¿vale? Vamos a poner, yo sé, de rayas amarillas y azules. Y podemos editar el pantalón, como tú quisieras, una raya transversal, en esta vamos a poner medias. La verdad es que estaba evolucionando lo que era el modo editar. Esto era la fama que tenían los ISPRO aquí en España, o los PES, o los PRO. Aquí se decía el PRO. Yo a Motion PRO, no se decía Mugan PES. La verdad, PES se empieza a decir desde el P6, P5, pero eran los PRO, digamos Mugan PRO. Bueno, pues esto era el PRO, el modo editar, el primer modo editar así más completo. Ahí vemos, podemos editar lo que es el color de los números, tanto del pantalón como de la camiseta. Y nada, señores, esto era PES 2. Espero que os haya gustado, os haya recordado vuestra infancia, pero la mía me la ha recordado. Para eso está PES Retro. Atentos, chavales, lo digo otra vez, lo recalco, al canal. Vamos a ver una cosa muy chula, muy guapa, gracias de parte de los amigos de ISPRO Evolution PES X, que es el Twitter. Están haciendo una liga online y vamos a ver con ellos cómo se puede jugar al online, al ISPRO, en este caso al Pro Evolution de la PlayStation 1. Online, es una pasada. Yo he estado testeando con los chavales y ha sido una pasada, recalco. Próximamente en el canal subiré un vídeo documental, cómo se hace, cómo se juega, para quien se quiera apuntar. Es una pasada, verdaderamente. Así que atentos al canal. Señores, esto ha sido el vídeo de hoy, PES Retro. Espero que haya gustado. Ojo al canal, que se vienen cosas nuevas en MyClub, en PES Retro, en modo Master Liga y en el documental. Y informativo de los amigos de Pro Evolution, de PlayStation 1 y Pro Evolution, perdón, de cómo puedes jugar online al PES, al ISPRO Evolution, al Pro Evolution, como queráis llamarlo, de la PlayStation 1 o al Winning Eleven 2. Espero que haya gustado. Atentos al canal, a Twitter, a más informaciones. Reventar el like, suscríbete, díselo a tu prima, a tu amiga, si no me la pasa, como dice nuestro amigo Harmurdo. Y nada, hasta la próxima. PES nos une, PES Forever 10. Chao. Reventar el like, suscríbete. Adiós, amigos.